Sin duda alguna, el ranking de armas de Call of Duty Advanced Warfare es el más esperado y votado en el canal. Por lo que, al fin, después de semanas de trabajo y de investigación, de mucha matemática y sobre todo, de puro pinche viciar al Call of Duty Advanced Warfare, finalmente les traigo el ranking definitivo de armas de Call of Duty Advanced Warfare. Para este ranking masivo probé todos los putos modelos de cada arma. Eso creo que merece una mínima puntualización. Sí, tuve en cuenta todos los modelos de armas claramente. Son la magia de este juego, entonces tomé el que yo considero el mejor modelo para cada una. ¿Cómo definí esto? Pues en algunas fue muy sencillo, haciendo la pura matemática se podía saber cuál era mejor que otro. Pero hay otras que no tienen un modelo que se pueda decir como el mejor. Solo hay unos que son mejores en determinadas situaciones o que sencillamente a mí se me dan mejor. Por lo cual, tengan en cuenta esto. Pero también tengan en cuenta que los modelos potencian el arma base. Así que si quieres tomarte este ranking como si no tuviera los modelos en cuenta, puedes hacerlo tranquilamente. Pero yo sí que los tomé en cuenta. Y ya sin más relleno, vamos con el ranking que tenemos un largo camino que recorrer. Y empezamos este ranking con la peor arma de todo el juego. Esto me parece indiscutible. Sí, sé que es un juego en el que hay armas láser, armas de la Segunda Guerra, snipers que no disparan de cadera, hay un trabuco por ahí, hay de todo. Pero lo peor es que la peor arma del juego es un subfusil, la AMR modelo Pro Pipe. El arma de base es un subfusil que sí, apenas tiene retroceso, no se mueve demasiado, la recarga es bastante rápida, es verdad, pero tiene un daño basura, mata de 4 a 7 balas dependiendo la distancia. La cadencia es interesante, sí, bastante, pero esto del daño tan bajo nos perjudica, porque además de todo, el arma es de ráfagas, pero de ráfagas de A5, es horroroso, para matar tienes que dar la ráfaga entera o dos ráfagas, y son de A5, se pierde mucho tiempo, es un arma poco práctica. Elegí el modelo Pro Pipe porque nos dan lanzagranadas que no sirve para nada, pero además le da 2 de daño, lo cual es genial, viene bien, mejora algo, pero no salva este arma de ser la peor de todo el juego. Las ligeras duales, la XMG, ¿quién fue el imbécil que tuvo esta idea? Yo no sé, pero seguro perdió el trabajo. Este arma tiene la característica de que tiene 2 modos. Un modo normal en el que nos movemos normal y se parece mucho a un subfusil dual, mucha dispersión y esas cosas. Pero luego tenemos el modo torreta, que te deja inmóvil en el piso pero te da mucha precisión, daño y cadencia. Este arma no tiene muy buen daño, la verdad, la cadencia tampoco, o sea, no es superior a la de la Scorpion de Black Ops 2, o sea, si juntamos la cadencia de las dos armas, no nos dan más de las 1200 que tenía la Scorpion, o sea, no tiene sentido. Además, ¿qué es eso de dejarte inmóvil? Estoy seguro que el que sepa combinar la movilidad del EXO con el modo torreta debe ser el mejor del mundo, pero prácticamente nadie puede utilizar este arma bien en condiciones. Elegí el modelo Bread and Butter porque tiene una cadencia muy buena, más de 1700 balas por minuto, eso supera ampliamente a la Scorpion. Además, le aumenta el daño, la mejora bastante, no da para sacarla del pozo de las peores armas del juego, pero mejor. Un sniper, qué raro verlos por estos lares, el NA45, un arma rara, un arma que la metió el mismo chistoso que metió la XMG. Este arma es peculiar, es un sniper, pero tiene 2 balas por cargador, y lo curioso es que una de las balas es como un control remoto que activa la siguiente bala. La siguiente bala es explosiva, tienen que dispararse muy cerca, o sea, es muy raro, no sé, es difícil de explicar, se verá más fácil en el gameplay. Escogí el modelo Ravager porque le aumenta el daño, o sea, esa explosión aumenta su ratio y mata más, lo cual está bastante bien. Y no hay mucho más que decir, no es un arma para jugar en serio, es un arma que está de broma, para hacer el tonto y no mucho más. La SAC-3, también de las peores armas del juego. Intentaron rehacer las Vector Duales de Modern Warfare 2, que eran armas geniales, y bueno, nos dieron estas cosas que sí, matan, pero no me gustan para nada. Sí, hay movilidad, pero para ser duales tienen una cadencia terrible. Según yo, las armas duales deberían tener una cadencia brutal. O aunque sea un gran time to kill, este arma no, se demora en matar. Si sumas las cadencias de ambas, tienen la misma cadencia que la Scorpion de Black Ops 2, o sea,
Pues ya ven, tiene el mismo problema que la XMG. Además, tiene las desventajas típicas de las duales: no apuntar, mucha dispersión, muy corto alcance, muchas desventajas. Armas a las que se le puede sacar el jugo, pero son difíciles de usar. Y escogí el modelo Rapid porque aumenta la cadencia, sí, pero los modelos poco pueden ayudar a este arma. La Wonder Weapon de los exozombies de este juego, metida en el multi, qué cosa más rara, la Cell 3. La metieron como una escopeta muy difícil de usar demasiado. Tiene un daño bastante alto, cada perdigón hace 50 de daño y tiene 8, así que hagan la matemática ustedes mismos. Es un arma láser, así que no hace wall bang. Y no sé por qué, pero la hacen muy molona. Adoro los perdigones de este arma. Se usa con una sola mano, pero paradójicamente tiene una movilidad terrible. Por alguna razón los headshots no hacen más daño, es raro. Tiene un alcance y cadencia bajísimos. Pero bueno, es una escopeta, no se podía pedir mucho más. Tiene la curiosidad de que las dos primeras balas salen con mala cadencia, pero las otras salen con buena cadencia. Es interesante. Tiene gran velocidad de recarga, eso cabe recalcarlo, es genial. Tiene una mirilla de hierro que es hermosa, o sea, es preciosa, de lo mejor que he visto nunca, en serio. Escogí el modelo Phantom porque aumenta el daño, resta movilidad, pero aumenta el daño y eso significa más kills de un tiro. Es bastante bueno, es un arma molona, pero muy difícil de equilibrar, demasiado. Muy poca gente la puede usar bien y te vende en muchas circunstancias. Es mítica, pero no es de lo mejor. Otro sniper, se darán cuenta que son de las peores categorías del juego, pero bueno, el Lynx, un sniper de esos con cadencia, tipo EBR, tipo XPR, solo puede matar de un tiro a la cabeza, de resto requiere dos tiros, y es curioso porque si le pones el silenciador y juegas en extremo, también vas a dar hitmarker, no mata de un solo tiro, es horroroso, tiene un daño de 77 o algo así, no sirve demasiado, excepto si lo usas como un SVU o algo. Tiene un gran retroceso, eso no viene bien para spamear balas. Lo mejor es usarlo de cerca, es como el SVU de Black Ops 2, pero peor sin duda. La movilidad y la velocidad de recarga no ayudan mucho al perfil del sniper, la verdad. Escogí la variante Tac Driver porque si bien le quita daño, igual va a seguir matando de dos tiros. Pero además le añade precisión, tiene menos retroceso, lo cual es una grandísima desventaja. Y el sniper la verdad es que tiene demasiadas cosas negativas. El Atlas 20mm, el sniper de los camperos por excelencia, y me explico. Es un armatoste tremendo, pero tremendo, parece lanzacohetes, por eso la movilidad es terrible. Tiene la característica especial de que es el único sniper de la historia de Call of Duty que no dispara desde la cadera, sin apuntar. Tiene una mira única, invariable, que te da un zoom tremendo, bastante alto, el más alto de la categoría. Tiene algo muy positivo, que me hace subirla en comparación a los otros dos. Es un sniper serio, que mata de un tiro. Obviamente si le das en el pie al rival no lo vas a matar de un tiro. Pero de la cabeza hasta los muslos, incluyendo los brazos, es kill de un solo tiro. Lo cual está bastante bien. Como digo, el sniper te incita a un estilo más pausado, más campero, pero se puede hacer quickscopes bien. Es interesante, aunque siempre va a ser una desventaja. Tiene poquísimas balas en el cargador, apenas 4. Me quedé con el Virtuosity por decisión personal, le añade movilidad, lo cual está bastante bien. Podrías escoger el Snapper también si quieres, para más precisión, estilo lento, pero para mí el Virtuosity y su movilidad y manejo sacan lo mejor de este sniper. La TAC-19, notarán que las escopetas también son de lo peor. A ver, tenemos esta escopeta clásica, de acción de bombeo, daño brutal a distancias cercanas. Tiene algo curioso y es que esta cosa dispara aire comprimido. No me pregunten el por qué o el cómo, pero es interesante. Tiene 8 perdigones por disparo y cada perdigón hace 50 de daño, lo mismo que la Cell 3. Así que estamos ok. Desafortunadamente, no tiene multiplicador de daño por headshot, además del alcance, típico problema de las escopetas. Dispara demasiado lento, la verdad, y la mira de hierro es horrorosa, no me gusta para nada. Pero casi no tiene retroceso. Y dispara bien desde la cadera. La pongo aquí más que nada porque tienes que ser un maestro para sacarle el jugo. Tienes que moverte muy bien para que funcione. Escogí el modelo Uppercut porque es de los únicos modelos que aumentan el daño sin penalizar demasiado. No es tan mala, pero tengo que ponerla abajo. Hay dos escopetas que son mucho mejores. Vamos con la Blunderbuss, el trabuco de toda la vida. A ver, este arma es de mero cachondeo, es de risas, el arma no es para nada seria, es una escopeta, acción de bombeo podríamos decir, aunque los disparos van por pólvora,
Como verán en la animación de recarga, es como esas armas clásicas que metías la pólvora, luego el cartucho y con un palo lo empujabas hasta el fondo. Es genial, es un arma con un carisma excesivo. Verán en el gameplay que la velocidad de recarga es un contra gigante, o sea, pero gigante. No tiene demasiado sentido analizar la parte estadística, es un arma de risas. No tiene demasiado alcance, pero tiene el daño más alto de todo el juego. Es muy divertida de usar, tiene un diseño increíble, parece Wonder Weapon de los zombies de Treyarch. Es genial, es un arma de risas, pero no da mucho más, aunque sin duda es mejor que todas las que vinieron antes, y su diseño, madre mía. Vamos con la SN6, un subfusil que me parece de los más débiles del juego. Siempre me ha dado esa sensación. Tiene una mirilla de hierro horrorosa, súper estorbosa, aunque eso se corrige con el modelo que elegí. Mata de 4 tiros de cerca, daño bajo, tiene un alcance terrible, muy pero que muy malo, y en la mayoría de circunstancias debes dar 6 tiros para matar, lo cual es una salvajada. Tiene la característica especial, eso sí, de que las primeras 3 balas de cada cargador salen con más cadencia, lo cual siempre viene bien, se parece a la N94 en ese aspecto. Tiene un retroceso medianamente bajo para ser un subfusil, pero se va hacia los lados y se va demasiado. Recarga bastante rápido, lo cual está bien. La movilidad también va bien, pero entre no tener prácticamente alcance y precisión, además de daño, pues tiene que estar en los puestos bajos. Escogí el modelo Magistrate porque aumenta el alcance y la precisión sin tener contras muy considerables. Y sí, mejora, pero la dejaré por aquí. La S12, creo que desde aquí comienza a mejorar la cosa. Las armas son más decentes. Recuerdo que la S12 llegó a ser malísima de inicio, de lo peor de todo el juego, pero recibió más adelante un buff masivo que no rompió el arma pero la hizo decente. Le aumentaron desmedidamente la cadencia, el alcance y el daño, y eso sumado a la movilidad y velocidad a la hora de recargar y apuntar, pues lo tenemos hecho, está bastante bien. No la pongo más arriba porque, a ver, es una escopeta, todos sabemos que conlleva eso, pero he de decir que no está tan mal. Escogí el modelo Tiger Blood porque tiene aspectos positivos, como la mejora en la movilidad y la cadencia, sin afectar demasiado. Se pierde movilidad, pero no mucho más. Como les digo, decente, es una escopeta, pero ya es decente. Vamos con la EM1, de las armas más icónicas del juego. Arma láser que se sobrecalienta. ¿Y qué quieren que les diga? Es un rayo láser, literalmente. Desde la cadera va genial, porque como les dije, es un rayo láser. Tiene una cadencia increíble. Sé que no es por balas, es un rayo láser, pero la velocidad a la que registra los impactos es muy buena. No hay bonus por headshots, lo cual no viene bien, pero tiene un daño genial, es brutal y un alcance brutal, porque repito, es un rayo láser. Creo que lo negativo aquí es la movilidad, además del time to kill, que es bastante bajo pese a lo que pueda parecer. Tenían que equilibrarla. Además, se sobrecalienta y tiene un retroceso increíble. Es terrible el retroceso de esta cosa. Encontraremos bastantes armas que le pueden ganar los cara a cara, pero sin duda hay calidad en este rayo láser. Escogí el modelo Pounder porque le aumenta el daño y la hace más efectiva. Es un arma bastante buena, la verdad, pero no la puedo poner demasiado arriba, no porque sea mala, sino porque las que siguen son mejores. Pese a lo que todos podrían pensar, la Bulldog no solo es la mejor escopeta del juego, sino que es un arma decente también. Es un arma divertida de usar, no es el trabuco, pero es divertida. No te dejará calvo, tiene bastante precisión cuando se apunta, vale la pena hacerlo. Hablando de daño, tiene un daño de 30 por perdigón y tiene 8 perdigones, no está nada mal. No tiene bonus por headshots, pero está bien, tiene un alcance muy corto, eso sí, demasiado bajo, tal vez el mayor pero de este arma, y lo que me impide ponerla más arriba. Fue una buena mejora, la verdad. Escogí el modelo Facehammer, de lejos el mejor porque nos da más daño y un perdigón más, además de la mejora en precisión, lo cual viene genial. Y recuerden que en Call of Duty Ghost esta fue la peor arma, así que puesto 25 no lo veo mal. La Sten, de esas armas de la Segunda Guerra Mundial que metieron. Me encanta la idea, pero no me encanta la Sten. Un fusil bastante regulero, no es tan débil como la SN6, es bastante superior, pero a ver, tiene un daño algo más alto y una cadencia mejor, pero la precisión y el retroceso pegan duro. Además, el alcance es bastante malillo, es como un refrito de la ASM1 pero mal hecho. Los modelos que tiene son bastante meh, pero el modelo Resistance le mejora el daño y alcance, lo cual viene bastante bien, pero este arma le hace honor a lo que fue en la realidad.
barata y regular. Vamos con la MK14, primer fusil de asalto que meto. Categoría completamente meta en el juego, como se podrán imaginar. A ver, es semiautomática, tipo FAL, recarga bastante rápido, a cambio de un cargador bastante corto, tiene un daño elevado y un buen alcance, por lo que mata de 3 balas a distancias cortas medias y de 4 a medias largas. Tiene un retroceso brutal, eso cabe recalcarlo, el arma se va bastante. Es un arma que premia mucho la precisión, la pongo aquí más que nada por eso, porque no está tan chetada y además requiere mucha habilidad para controlarla. En cuanto a modelos, elegí el modelo Eclipse, porque me parece bastante efectivo. Aumenta el daño, por lo cual requiere una balita menos para matar, además de sumar precisión, lo cual siempre viene bien y mejora mucho el arma, pero por lo realmente difícil que es de dominar, la dejaré aquí. El sniper insignia del juego, el Morse, el que fue el mejor sniper cuando salió el juego, antes de las armas de suministros y todas estas cosas. Porque sí, creo que hay un par que la supera. El caso es que este sniper es clásico, de tiro a tiro, de ir metiendo bala a bala. Es tan potente que el del cañón salen rayos cuando el arma dispara. Es verdad que es algo lento a la hora de apuntar y recargar. Es lo que tiene tanta potencia, porque mata de un tiro en muchas situaciones. Tiene el mismo daño que el Atlas 22, algo como 98, y por el tema de multiplicadores matará de un solo tiro en todo el torso y cabeza, lo cual está bastante bien, lástima que no mate de un tiro en los brazos. En eso es inferior, de verdad. Además de que tiene cadencia baja, pero tiene más ventajas, como una mira de hierro asombrosa, una fiabilidad genial, no tiene cargador, así que no recarga, tiene un poco de retroceso, es verdad, es un sniper para profesionales, no está hecho para cualquiera, es para hacer quickscopes a muerte, y es de lo mejor del juego para hacerlos. Escogí el modelo Pamela por las mejoras en cuanto a movilidad y rapidez, que creo que es el fuerte de este arma, y se queda en un buen lugar. No lo pongo más arriba porque tendría que ser la intervención para ocupar un lugar top, pero es buena, y como curiosidad, por si quieren saber, mi primera MOAB, mi primera bomba de ADN en este juego fue con este arma, así que le guardo mucho cariño. Y para terminar esta primera parte del video, vamos con la IMR, un fusil de asalto interesante sin dudas. Es de esas armas raras, fusil de ráfagas, saben que me encantan, ráfagas de 4 como la M8, me encanta, con una cadencia interesante. Tiene un tipo de recarga interesante, además de que cada cierto tiempo imprime municiones, genial. Tiene una cadencia bastante buena, normalmente lleva una ráfaga para matar. Tiene un retroceso muy bajo, a decir verdad, la mirilla de hierro está bien, la verdad, no tiene mala movilidad. Es un arma diseñada más para el sigilo y para jugar con cuidado. Eso no me deja ponerla más arriba, la verdad. Escogí la variante Impact porque le sube el daño al arma y nos da la posibilidad de matar de una sola ráfaga, si conectamos todas las balas, ojo, a cualquier distancia, lo que siempre viene bien. Y bueno amigos, eso fue todo por hoy. Dejaré el top 20 de armas para la segunda parte de este video. Ahí va a estar lo mejor de lo mejor. Hole Puncher, Obsidian Steel, Insanity, todo va a estar ahí. Espero que les haya gustado mucho esta parte. Déjenme en los comentarios cuál es su arma favorita o su top 5. Déjenme su opinión sobre el ranking, si están de acuerdo con las posiciones, si no, con los modelos que elegí. Todo lo que quieran, los leo abajo en los comentarios. Y a ver, este video me costó mucho hacerlo, por lo cual creo que me merezco unos likes. Así que además necesito todavía elaborar unos detalles en la segunda parte, por lo cual les pido unos 300 likes y me comprometo a traerles la segunda parte de aquí a una semana. O sea, el mismo día que suba esto, pero de la próxima semana. Y ya sin más, muchísimas gracias por verme. Ya saben que cualquier like, comentario, suscripción y compartida me ayuda mucho a que el canal crezca. Y ya sin más, muchas gracias y nos vemos la próxima. Adiós.